So I titled this message today, Puse por título el mensaje de hoy, Where are you looking? En donde estas buscando? Because the reason we are unable to see something, Porque la razón porque no podemos ver alguna cosa, Is because we aren't looking. Es porque no estamos buscando. So let's go ahead and open our Bibles. Abramos nuestra Biblia en Second Kings Segunda de Reyes Chapter Six. Six, Verse eight. A versículo ocho. Most of us have heard this story before. Muchos de nosotros hemos escuchado esta historia antes. but we're going to go ahead and read it for those of us that don't know it. Segunda de Reyes 6, versículo 8. Verse 8. Now the king of Aram was at war with Israel, and conferring with his officers, he said, I will set up my camp in such and such a place. El rey de Siria estaba en guerra con Israel y reunió en consejo a sus oficiales para proponerles: Acompañaremos en tal sitio. The man of God sent word to the king of Israel, beware of passing that place, because the Arameans are going down there. Entonces el profeta mandó decir al rey de Israel, procura no pasar por tal sitio, pues los sirios están acampando, acampados allí. So the king of Israel checked on the place indicated by the man of God. Time and time again, Elisha warned the king so that he was on his guard in such places. el rey de israel envió gente al lugar que el profeta le había indicado, y esto sucedió más, más de dos veces. el profeta le advertía y él tomaba precauciones. this enraged the king of aram. he summoned his officers and demanded of them: "tell me which one of us is on the side of the king of israel?" El rey de Siria, desconcertado, reunió a sus oficiales y les dijo: Decidme quién de los nuestros informa al rey de Israel. None of us, my lord the king, said one of his officers, but Elisha, the prophet who is in Israel, tells the king of Israel the very words you speak in your bedroom. Uno de los oficiales respondió: Ninguno, majestad. Se trata de Eliseo, el profeta de Israel, que informa a su rey de todo cuanto hablas en tu intimidad. Go find out where he is, the king ordered, so I can send men and capture him. The report came back, he is in Dothan. Entonces, entonces el rey ordenó id y averiguar dónde está, y enviaré a capturarlo, cuando le informaron que estaba en Dotán. Then he sent horses and chariots and a strong force there. They went by night and surrounded the city. El rey de Siria envió allí un gran destacamento de tropas con caballos, carros, y llegaron de noche y cercaron la ciudad. When the servants of the man of God got up, and went out early the next morning. An army with horses and chariots had surrounded the city. Oh no, my lord! What shall we do? The servant asked. Cuando el criado del profeta se levantó al amanecer, salió y descubrió que un ejército acercaba la ciudad con caballos, carros. Entonces dijo a Eliseo: "¡Ay, maestro, qué hacemos?" Don't be afraid," the prophet answered. "Those who are with us are more than those who are with them." El respondió: No temas, los nuestros son más que los que de ellos. And Elisha prayed: Open his eyes, Lord, so that he may see. Then the Lord opened the servant's eyes, and he looked and saw the hills full of horses and chariots of fire all around Elisha. Luego, oró así: Señor, hable los ojos para que pueda ver. El señor abrió los ojos al criado y este vio que el monte estaba lleno de caballos, carros de fuego alrededor del liceo. Let's pray. Father God, Padre nuestro. Open our eyes. Abre nuestros ojos. Holy Spirit, Espíritu Santo, speak to us. Háblanos. Lead us. This is your word. es tu palabra. Reveal a nosotros. In Jesus name. En el nombre de Jesús. Amén. Have you ever tried looking for something? ¿Acaso usted ha tratado de buscar algo? And when you can't find it, y cuando no lo encuentras, you ask somebody else, le pregunta alguien más, and they find it in the same place that you looked for it. Y lo encuentran en el mismo lugar donde tú estabas. What do they say? ¿Qué lo que te dicen? Maybe you should open your eyes next time. A lo mejor te dicen, deberías haber abierto tus ojos para la siguiente vez i know I know that all women Yo sé que todas las that live with children or have husbands que viven con hijos o can testify to this. A esto. they're like, yep, ernie. Sí, ernie. that's my man you're talking about. but men, Pero hombres, how many of us would know where everything is? cuántos de ustedes pueden uh, saber dónde todo está? If they didn't move our stuff. Si no movieran nuestras cosas. No, I'm kidding. I'm kidding. I'm just venting. Estoy bromeando. Estoy ahí soltando nomás por soltar. So I get cautious about asking my wife to help me look for something. Soy muy precavido al al preguntarle a mi esposa cuando estoy buscando por algo. I go up to her. Me acerco a ella. And I say. Y le digo. Princess of God. Princesa de Dios no, no, i'm not just saying that because that's what her name means. will you help me look for my wallet? me podrías ayudar a buscar <laughs> mi cartera? you know what she says? ¿Sabe qué es lo que dice? every single time. Cada vez, a question that i don't like. Una que a mí no me gusta. well, have you looked for it? What? <laughs> of course I've looked for it. <laughs> claro que sí le he buscado. But you know why she asked me that? Pero sabe por qué me pregunta eso? Because she knows that I don't look in the right places. Porque ella sabe que no busco en los lugares correctos. <laughs> About two months ago. Hace como dos meses. She got sick. Se enfermó. And she told me to go buy some feminine products at CVS. Me me pidió que fuera a la tienda de CVS y que comprara producto femenino so I went to the drug section so a la sección de drogas and I found some similar items y encontré algunas cosas similares but I could not match the product with the picture that she sent me pero no, podría, no podía machear, o comparar o similar el producto que ella me mandó por foto so I called her so le llamé hey, uh, I, don't, I don't think they sell it here no creo que lo vendan aquí So she replies, me responde, Where are you looking? ¿En dónde estás she knows me. me so it turns out I was looking in the wrong section the whole entire time. Pasa de que la todo ese <laughs> oh, but we are the same with God. Pero así somos con Dios. Did you know it's hard to serve people? ¿Sabía que es a la gente? When you're looking for people to serve you. Cuando estás buscando Que la gente te sirva a ti. It's hard to find a wife or a husband. Es una esposa o un when you're looking to sleep around. Estás con Did you know it's hard to find maturity? Que es la when you're looking to get offended. Estás te and it's hard to find your calling. Es tu when you're looking for compensation. Estás buscando buscando compensación. So, the question is, so la pregunta es. Where are you looking? ¿En dónde es que estás buscando? Nowadays, many of us lose our phones. Hoy en día nosotros mayoría de nosotros perdemos nuestros teléfonos. We freak out when, when, when you know, we can't find it anywhere. Nos asustamos cuando no lo podemos encontrar en ninguna parte. We get in a bad mood and automatically assume that Paco, <laughs> nos eh, ponemos de mal humor y empezamos a asumir que Paco, he took it because he looks like a cholo. Eh, Paco se lo llevó porque es parece cholo. <laughs> gangster. <laughs> <A> gangster. <laughs> And then you turn around, oh, it's right here. Entonces te se voltea y, y ahí lo encuentra, ahí está. You weren't looking in the right spot. No estabas buscando en el lugar correcto. So I want to show. Uh, four images. Quiero enseñarles cuatro imágenes. Some of you guys are smart. Uh, muchos de ustedes son muy inteligentes. And have seen this already. Ya han visto uh, ya esto. So I'm just gonna show four logos. Voy a enseñar cuatro uh, logos. To reinforce what I'm saying. Para reforzar lo que estoy diciendo. Do you know why Amazon has the arrow? Sabía por qué Amazon tiene una flecha. Because they say we have everything from A to Z. But not everyone knows that. Pero no todos saben esto. Because not everybody looks at the right place. Porque no todos buscan en el lugar correcto. The next image. La siguiente imagen. Baskin Robbins, everybody knows this one. Todos conocen ba Baskin -Robbins. Everybody knows that in between the B and the R. Todos saben que dentro de la B y la R there's a 31 se encuentra un 31 because those are the 31 flavors that esos, they have porque esos son los 31 sabores que tienen 31 mm, <laughs> ¿verdad? <laughs> you guys <are> like oh <laughs> uh, next siguiente FedEx FedEx Did you know that FedEx has a, a hidden symbol in there? ¿Sabían que FedEx tiene un símbolo escondido allí? Y lo va a encontrar dentro de la E y la X. It's an arrow. Es una flecha. Because they're going. Porque están yendo. And last one. Y la última. Tostitos. Tostitos. How many guys eat that? ¿Cuántos ustedes comen eso? Super Bowl Sunday. Super Bowl Sunday. <laughs> In between the, and the other tea, en, Entre la T y la otra T. There's two people sharing Tostitos. Hay dos personas compartiendo un Tostito. Right? <laughs> so those are hidden uh, meanings within pictures. Esos son algunos um, significados dentro de, la, de las imágenes. And there's a lot of logos out there. Hay muchos logos allá afuera. And they all have like all these different uh, hidden meanings inside of them. Todos tienen un mensaje... escondido por ahí. Some are easier to see. Algunos son mucho más fáciles de ver. But some are hard. Pero algunos son difíciles. But if you look in the right spot. Pero si usted busca en el lugar correcto, you will find it. Usted la encontrará. All right, so let's go back to the word. Vamos a regresar a la palabra. I want to talk about the strategy. Quiero hablar sobre la estrategia. So let's observe the strategy. Vamos a observar la estrategia. How wars are conducted in the Bible? Como las guerras son conducidas en la Biblia? It's very important for biblical context. Es muy importante para el contexto bíblico. For example, Por ejemplo, the war with the Philistines, la guerra de los filisteos, aka David and Goliath. O sea, David y Goliat. That was a battle of representation. Esa era una batalla de representación. So you send your best soldier. Usted manda su mejor soldado. And you send your best soldier. Y usted manda su mejor soldado. Whoever wins. Quien sea que gane. Wins the battle. Gana la batalla. You know that's another reason why that battle lasted many weeks. Por eso es que esa guerra o esa batalla duró más de a 40 días o varias semanas. Because if you lost, si usted perde, pierde, you put the entire army in jeopardy. Usted pone al todo el en oh, but here comes David. Pero aquí viene David. First, he battles the bear, Primero pelea contra el oso, and it died. Y muere. And then, he battles the lion, pelea contra el león, and it died. Y muere. And then, from the giant Entonces viene el gigante David with five stones David con cinco piedras and a slingshot este, Una onda. Una onda. <laughs> Defeated Goliath de, uh, de, de. derrotó ya yeah. <laughs> derrotó a Goliath. Sí. <laughs> When he got the victory, when David got the victory, David la victoria, everybody got the victory. Todos tuvieron la victoria. And this is why I give my praise es que and my worship to Jesus. A because he faced a giant called sin. Él se contra un gigante pecado. Nobody was man enough to face it. tan hombre para enfrentarlo. But Jesus went ahead, Entonces, pero Jesús fue hacia adelante, five stones, no con cinco uh, piedras, but with five piercings, pero con cinco uh, en cosas que lo enterraron. Two in his hands, dos en sus manos, two in his feet, dos en sus pies, one on his side, uno en su lado, su, su costado, and won the for y, us. y ganó la victoria para nosotros. So, the king of Aram, el Rey de Aram his strategy was ambush. Su era acorralar, He's trying to attack Israel when nobody's looking. De a nadie lo the Bible says that the enemy comes to steal, kill, and destroy. But how many of you know that? Cuántos ustedes saben que cuando alguien va a venir a robar a, a, a ustedes no viene a robarles enfrente de ustedes? The not send you a text message, oh, at el diablo no te va a mandar un, mandar un mensaje de texto a las 3:53. Vas a estar tentado. <laughs> no, that Eso no sucede. The only problem that the king of Aram had was Elisha.: The prophet of God He knows Elisha knows where the king of Aram will attack. El: donde Every time the king, of, uh, the king of Aram was ready to attack Israel,: they weren't there. No estaban allí. Every time he was ready to ambush Israel, cada vez que ellos estaban preparándose para acorralar a Israel, they Se desaparecían. So, he up a meeting with his officers. so él llamó a sus oficiales. He said, All right, which one of you is y quería saber quién es el que está allí chismeando dónde está información. Every time we try to them, porque, gone. porque cada vez que estamos tratando de acorralarlos se van, no están. But here's where the text trips me up. One of the officers speaks up and says, Uno de los se y dice, My Lord, none of us are betraying you. It's Elisha. He's a prophet of God and he tells the king of Israel the very words you speak in your bedroom. Es el profeta Eliseo el cual Dios le dice a, al rey de Israel dónde vas a atacar. Imagine talking in your bedroom. Imagínate hablando en tu cuarto. And the pastor knows what you're saying. ¿Y el pastor sabe que estás hablando aquí? Mm. Uy. No, but <laughs> uh, so. This is this is how it trips me up. This officer that spoke up is not a soldier in the army of Israel. Este oficial no era un oficial del uh, batallón de Israel, but he had supernatural knowledge. Pero él tenía uh, conocimiento sobrenatural. Do you know what this tells me? Sabes qué es lo que me indica. And this will mess some of you up. <laughs> there are people out in the world that have more spiritual insight than those in the army of the Lord. And there are people that have been coming. To church for years, gente que ha a la por años, but are still blind aún ciegos to what God is doing. A lo que Dios está haciendo.

than the people that have been in church and have been in church since they were babies. Hay veces que la gente del mundo es aún más sabia que la gente que ha estado en la iglesia desde que eran pequeños. The most blind people can My sometimes be those that know how to quote the first five books of the Bible. La mayoría de esa gente ciega puede a veces decir cosas uh, como pueden decir cosas de la Biblia um, de los y hacen um, nombrar libros de la Biblia o o o they have read the the whole entire Bible two times each year for the past 10 years. Ya yeah, que quizás a lo mejor ellos han leído la Biblia más de dos como dos veces al año por los pasados 10 años. They know scripture. Saben la escritura. They know the laws. Conocen las leyes. But you know who else knows this? Pero usted sabe quién más conoce esto? The Pharisees. Los fariseos. They knew the word. Ellos conocían la palabra. They went to church ellos iban a la iglesia. Or the synagogues. Iban a las sinagogas. But when the word stood in front of them, Pero cuando la palabra se enfrentó a, en, a as ellos, flesh, como carne, they were blind. fueron ciegos. They were not looking. No estaban viendo. sigamos continuando con nuestra historia. So the king of Aram knows that Elijah had been spoiling his plans. El rey de Aram sabía que Eliseo estaba uh, echando a perder sus planes. So he makes a new plan. So él hace otro plan. He's like, "All right, go find out where Elijah is and capture him. We'll capture him by night." Vayan a donde está Eliseo y cápturenlo de noche. Are you getting this? ¿Estás entendiendo esto? All right, let me make this clear for you. Déjame lo hago un poquito más claro para ti. All right. So the king gets together his whole officials. Él agarra sus oficiales el rey and they make a plan. Y hacen un plan. So he looks, all right, January 20. Él dice en enero 20, Okay, Elisha did a uh Elisha messed up our sneak attack. Eliseo uh, arruinó nuestro plan secreto para atacar. All right, March 15. Marzo it, 15. Again, Elisha messed up our sneak attack. Eliceo volvió a arruinar nuestros planes de atacar. June 25th. Junio 25. Elisha messed up our sneak attack. Eliceo volvió a, a destruir nuestros planes de atacar. September 19. Septiembre 19. That's my birthday. Ese es <laughs> mi cumpleaños. <laughs> Elisha liceo Eliseo volvió a arruinar nuestros ataques a uh, nuestros planes de atacar. And then an officer asked, Entonces un oficial preguntó. My lord, now that we know where Elijah is. Ahora que sabemos dónde se encuentra Eliseo. What are we going to do? ¿Qué es lo que vamos a hacer? And with the wisdom of a million souls, y con la sabiduría de miles de almas. The king replies. El rey responde. I'm so glad you asked. Estoy muy feliz que preguntaste. Vamos a hacer otro ataque secreto. Think about it. Piensa. Elisha. Eliseo. Messed up their sneak attacks. Arruinaba sus ataques secretos. Y van a volver a hacer otro ataque secreto. It just does not make sense. No tiene sentido. And if Elisha knew about all the king's sneak attacks, y si Eliseo sobre todos esos ataques secretos, I'm sure he knew they were coming for him. Yo creo que él que ya por él. So the enemy army surrounds the city by night. And it wasn't until the morning y no fue hasta la when Elisha's servant el, el sirviente de Eliseo goes out and notices there's a huge army just waiting to capture them para Elisha could have easily left the city before they got there antes de que but instead he slept through the night. do you know someone is unshakable and standing firm in the Lord? Usted sabe que una persona es eh, inquebrantable, inmovible, cuando está firme en el Señor. When there's an army coming for them, cuando hay un ejército que se viene contra ellos, and they can sleep through the night. ellos pueden dormir en la noche. When they get a diagnosis from the doctor, cuando ellos reciben un diagnóstico del doctor. But they believe in a powerful God that heals, por, pero ellos creen en un Dios poderoso que sana. So they sleep through the night. So ellos duermen toda la noche. When people are gossiping about them, cuando la gente está hablando mal de ellos, talking behind their back, hablando detrás de sus espaldas. But because their identity is rooted in Christ, porque su identidad está en eh, eh, En Cristo, they can sleep. Ellos pueden dormir. When finances are tight, las finanzas se but they believe in a God that provides. Pero cuando ellos creen en un Dios que provee, so they sleep at night. Ellos duermen en la noche. Elisha is surrounded and is sleeping. eliseo se encontraba y dormía. There are chariots and a strong force all around him. Hay ejércitos rodeándolo, es muy fuerte alrededor de él. Pero él sabía que ellos no prosperarían. Do you know what me of? Usted sabe qué es lo que el que el Eliseo durmiera me recuerda? Jesus on the boat. Cuando Jesús estaba en el bote, Strong forces. Venían fuerzas potentes. The storm surrounding him. La tormenta lo rodeaba a and él. And his disciples. Y sí, sus discípulos. But Jesus is sleeping. Pero Jesús dormía. The lesson here is that you can sleep when you're surrounded. La lección aquí es de que usted puede dormir aunque esté se encuentre rodeado. You can sleep because you can see who's on your side. Usted puede dormir porque usted sabe quién está de su lado. But what's us? Pero qué es lo que te está parando? Fear. Temor. This is my last point, fear. Ese es mi último punto, temor. fear Cuando entra el temor, dos preguntas y estas dos preguntas son las cuales los sirvientes y los discípulos preguntaron so servant, El sirviente de Eliseo asks pregunta ¿Qué es lo que vamos a hacer? And Jesus disciples asked, Y los discípulos de Jesús preguntaron Do you even care if we drown? ¿A poco no te importa si nos uh, ahogamos? We go to God Vamos nosotros a Dios. God, I can't pay my bills. Dios no puedo pagar mis bills. God, my kids refuse to serve you. Mis hijos servirte. What are we gonna do? Qué es lo que vamos a hacer? Do you even care if we lose the house? ¿A poco te importa si pierdo mi casa? Do you even care if my kids go to heaven? ¿Acaso te importa si mis hijos no van al cielo? Hear me out. Fear is something that we can feel. Escúchenme, el temor es algo que usted puede sentir. We are all human. Somos humanos. Aquellos que dicen yo no tengo temor en mi vida. They're lying to you. Te están mintiendo. Hay veces cuando el temor empieza a tomar un paso o dos en but nuestras he, vidas. But here's the thing. Pero esta es la cosa. You can't let it live inside of you. It can step in, puede pisar adentro. but you can't let it live there. No lo tienes que dejar vivir because allá greater is He mayor es él that is in me aquel que está en mí than He who is in the world. Aquel que está en el mundo. So let's finish the text. Vamos a terminar esto. The servant goes to Elisha. El sirviente va a Eliseo. The disciples go to Jesus. discípulos van a Jesús. Both Elijah and Jesus' behaviors are the same. El el comportamiento de Eliseo y de Jesús son similares. When everyone is panicking, cuando todo mundo se está uh, en volviéndose locos. They stay calm. Ellos se mantienen They're calmados. They're sleeping. Están durmiendo. We can see where the servants and the disciples' focus was. Podemos ver dónde los sirvientes y los discípulos estaban enfocados. We know where they were looking. Sabemos dónde estaban mirando. They were looking at what was surrounding them. Estaban viendo aquello que los rodeaba.

Los discípulos tenían que haber visto a Jesús Si Jesús puede dormir en medio de la tormenta, nosotros también. Por eso es que nosotros tenemos que mantener nuestros ojos en el maestro. Necesitamos mantener nuestros ojos en Jesús. Jesus, y si tú no tienes a Jesús, then you ought to be scared. Entonces si sí, tú tienes que tener temor. You ought to be scared and si tienes que tener temor a ver cómo vas a sobrevivir vivir esa tormenta. Jesus we need you. Señor te necesitamos. I'm gonna finish here. Voy a terminar con esto. So listen. Escuchen. When Cuando los discípulos dijeron a Jesús, "Sálvanos de esta tormenta." Jesús paró la tormenta. Inmediatamente. Y así es como todos nosotros a veces queremos que Dios responda a nuestras oraciones. But God did not come to this world Pero Dios no vino a este mundo para darnos lo que nosotros queremos. Él vino para que aquel que estuviera perdido se pudiera... A ser encontrado and so that his kingdom can be established. y para que su reino pueda ser establecido. Now you would think that Elijah would have done the same thing as Jesus. Usted quizás puede pensar Eliseo pudo haber hecho lo mismo que Jesús. The servant comes to Elijah El sirviente viene a Eliseo. And asks, "What are we gonna do?" Y le pregunta, "¿Qué vamos a hacer?" The logical prayer la oración lógica es it would be, "Lord, Elijah praying, Lord Eliseo orando, Señor, make this army, haz que este ejército, their chariots, sus caballos, everything disappear, que todo desaparezca. eso lo que Jesús hizo con la tormenta? Instead, he prayed. Pero esto fue lo que él oró. Lord, open up his eyes to see. Señor, ábrele los ojos para que él pueda ver. Porque hay más con nosotros que aquellos que están con ellos. Dios nos quiere enseñar qué es lo que está disponible cuando estamos en medio de la tormenta. Because if our problems and our worries disappeared every single time. Porque si nuestros problemas y nuestras preocupaciones desaparecieran cada vez, We will never learn to look towards Jesus. nunca aprenderíamos a mirar hacia Jesús. So the Lord is telling us tonight, El Señor nos está diciendo en esta noche, I'm not removing the storm. no estoy por mover la tormenta, I'm showing you the help that is there. te voy a enseñar la ayuda que se encuentra allí. No estás solo. I am with you. Yo estoy contigo. Jesus is with you. Jesús se encuentra contigo. So tonight, as you pray, así como en esta noche tú oras, Lord, open up my eyes. Señor, abre mis ojos. Look where the servant looked. Mira donde el sirviente miró. The word says. La palabra de Dios dice. Then the Lord opened up the servant's eyes. Entonces el Señor abrió los ojos del siervo. The servant saw in the hills. El vio en las montañas, Horse, en montes, horses and chariots of fire surrounding them. Caballos y de fuego rodeándolos. once again the servant saw in the hills. El sirviente vio en las lomas, horses and chariots of fire surrounding them. Caballos y where did the servant look? Donde fue donde el, el vio. in the hills. in las lomas. in the hills. En las montes. After God opens up our eyes, ah, después de que Dios abre nuestros ojos, we need to look up. Necesitamos mirar hacia arriba. Maybe you haven't looked up. Quizás tú no has visto hacia arriba. Maybe you've prayed that prayer. but or you haven't looked up. Y no has visto hacia arriba. Maybe you're still looking at the storm. Quizás todavía tú estás viendo la tormenta. Maybe you need to start looking in the hills. Quizás tú necesitas empezar One a of ver my a favorite Lomas. Bible verses of all time Uno de mis versículos favoritos de todo el tiempo. I lift my eyes to the hills. Levanto mis ojos a los Where does Where does my help come from? ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene del Señor. La ayuda estaba allí en todo momento. El sirviente solamente necesitaba mirar en el lugar correcto. Sometimes God just needs to open up your eyes so you can see. veces que Dios necesita abrir nuestros ojos para que nosotros podamos ver. eyes Nuestros ojos están mirando la tormenta. Or are you looking at the master? ¿Lo estás mirando al maestro? The one that will help us. Aquel que nos va a ayudar.